Hola, ¿cómo Hola, están? Espero que bien. les esté yendo súper, súper bien en esta Semana Santa. Eso Es es, ¿cómo semana de está? recogimiento, de estar con la familia, de unión, Sí, de nosotros estamos en reflexión. plena. Bueno, está un poquito enferma. Sí, estoy mal con las amígdalas, entonces casi no hablo muy bien. Bueno, este video nos lo recomendó el Prieto. En comentarios, hace poco subimos un video y él nos estuvo recomendando muchos videos muy interesantes Sí. y quisimos empezar con este. Nos parece súper hermoso de lo que se trata este video, la verdad, nunca había visto algo así Y lo y espero a tomamos ustedes también les por guste. primera Y vez. lo tomamos del canal del señor Jorge de León, por si quieren irse a suscribir, mirar su contenido, la verdad está súper interesante y creo que vamos a seguir reaccionando a muchos más porque se ve muy chévere, Sí. ¿cierto? Vamos a ver el video, a ver Sí, qué vamos a tal. ver el video, a ver cómo nos conectamos con este videito que está, creo que está bueno porque Lucy está emocionada. Uno de los fenómenos migratorios más grandes del Vaya. mundo sucede en Norteamérica. Millones de mariposas monarcas se desplazan más de 4.000 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos para Toda esa entrar al cantidad de fuerte mariposas. desierto No, desde Canadá y norteamericano. Estados Unidos. Viajamos hasta el estado que cuenta con la reserva de la biosfera para la mariposa monarca más importante del mundo, Michoacán, que con sus verdes bosques nos dejó claro por qué las mariposas eligieron a este estado como su hogar. Conforme íbamos subiendo la Wow, sinuosa carretera por las montañas del este de Michoacán, qué empezamos a hermoso, vislumbrar a las pequeñas amigas. Es importante bajar la velocidad. grandísimas. No, y mira nomás el paisaje que se ve Sí, en el momento que le está haciendo el video. Se hermoso, ve súper, súper bonito. espléndido. Esta mata que está por acá, ¿qué será? ¿Ah? Eso se ve hermoso. Mira todo esto. Uf. Curso no se ve Sean del mal. Ajá. automóvil a menos de 60 kilómetros para evitar matarlas. Ah. Para llegar a los santuarios michoacanos de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, lo más recomendable es tomar el camino al pueblo mágico de Agandío, el cual se encuentra solo 3 horas de Uy. la Ciudad de México. Mira, van así. Mira, todos esos punticos son mariposas. Sí. ¡Wow! Son hermosas, hermosas. Uy, yo no había visto una Colores. cosa tan ¿Cómo suena? Yo fantástico. estoy casi llorando, es una de las últimas veces que hemos visto nuestra vida. Gracias a Dios. No, está buenísimo ese video. Súper interesante, Lucy. Al estar en las faldas de la montaña, Mira es un cómo anda. espectáculo. Miles de mariposas pasaban cerca de nosotros. Mira, Teníamos mira temor de cámara caminar lenta, entre se ellas y ve lastimarlas, chévere. pero ellas son más rápidas y astutas que nosotros. La reserva de la biosfera y sus santuarios fueron creados para proteger el entorno natural y hábitat de las millones de mariposa Uf. monarca que migran. Pero es que es cantidad. Parecen La reserva abejas de la o biosfera mosquitos, tiene una ¿cierto? superficie total de más. Mira eso. Se ve hermosísimo. Sí, se ve divino. ¿Ah? El paisaje. Ese montón de mariposas. Es que son en cantidad. Mira que se ven un montón de punticos y todos son mariposas. Sí. ¡Wow! Más de 56.000 hectáreas. Bienvenidos al santuario de la mariposa monarca. Esta es una de las riquezas naturales de México, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Wow. UNESCO en 2008. El santuario El Rosario se encuentra ascendiendo por la montaña aproximadamente 2 kilómetros. Es Qué que vos se mira, en hermoso. ningún momento dejas de ver las mariposas. El recorrido que es posible realizar a pie o a caballo se conforma por bosques de oyamel, pinos y cedros, a una altitud de 3.200 metros sobre el nivel del mar. Tienen que Así que lleva cuidarlas ropa mucho. cómoda. Sí. Este es el santuario del Rosario más grande a nivel mundial. Este es Y un mira cómo lugar se le hecho paran en el para que todos sombrero al nuestros señor. nacionales vengan a conocer este gran fenómeno que hay aquí, en Wow. este lugar, en este ejido, que se llama Ejido del Rosario. Su migración tarda aproximadamente 2 meses a 2 meses y medio, 4.500 y 5.000 kilómetros de distancia. Es que no podemos hacer mucho ruido porque molesta a las mariposas. Ay. ¿Qué te está pareciendo, Luis? Increíble, se ve hermosa. Yo creo que parecen hojas. Yo en mi vida había visto algo así. Yo tampoco, ni pensé en verlo, la verdad. No. O sea, son muchas, muchas mariposas, o sea, wow. Yo no, en mi vida, Lucy, había visto algo así. Yo soy criado pues en el monte, en el campo. Sí, con la naturaleza, con los Es, animalitos y... yo no había visto una cosa de esa.
Había es que visto zancudo, tábano, mosca. Y ni así, porque tú los zancudos están dispersos, ¿sí? Y esos, y las mariposas están como en manada, o sea, tú ves y están por todos lados y ves cómo se le pararán aquí en el sombrero al señor, acá, en todas partes. ¡Wow! Grande. En realidad son mariposas que están colgadas del árbol, es terrible. Yo creo que fácil, es uno de mis días más felices de mi vida. Sí. Hubo un momento en que casi lloro. La belleza de México es inigual. Vean todo eso. Señor. Qué un hermoso. Fenómeno que solo se presenta en México. Por eso es patrimonio de la humanidad. Esto que ustedes ven aquí, estas colonias de hibernación, solo se presenta en México. Entonces, pues es... ¿Cómo se da en México? ¿Cómo se da en Canadá y en Estados Unidos el nacimiento de todas ellas? Sí, pero es que si te pones a ver, es la agrupación de Canadá y Estados Unidos la que llega a México. Mientras que cuando se devuelven, pues una se va para Canadá y otra para Estados Unidos. Yo creo que este video lo va a ver gente que sabe mucho de eso. Y sería bueno pues saber qué es la data daña. No, es la invernación, amor. Ya. Pero o sea, para pasar el invierno, pero, o sea, tú te refieres más bien por qué se van solo allá. Ajá. Algo pasa. De pronto lo más cercano es México, pues en ese caso sí sería lo más cercano a México, amor. No, que se venga para Colombia también. La reserva representa un sitio estratégico para la conservación de la biodiversidad de los bosques templados del país. Al ser una importante zona de recarga de agua. Y creo que eso también tiene que ver. Una gran diversidad de especies de flora y fauna endémicas. Únicas. La fauna y las flores. La mariposa. Mira las flores. Viene a estos bosques a descansar para tener condiciones óptimas para reproducirse y nuevamente regresar a la parte norte del continente. Ellos no ovipositan aquí sus huevecillos, los huevecillos los ovipositan en la parte norte de México. Así es, y de ahí esa es la primera generación. La mariposa que ustedes ven aquí es la mariposa migratoria, o digamos la generación Matusalén. Esa mariposa muere en la parte norte de México, ahí tienen a sus hijos, depositan estos huesillos en una planta que se llama asclepio algodoncillo, y de ahí la siguiente generación sigue migrando más o menos a la parte centro de Estados Unidos, tienen a sus hijos, que sería la segunda generación, siguen migrando hacia la parte norte de Estados Unidos, ahí tienen la tercera generación, y nuevamente tienen otra generación, que sería la cuarta generación, y esa cuarta, o incluso hasta otra generación, es la que vuelve a migrar hasta los bosques de Estado de México, pero no son... ¿Cuánto es el tiempo de vida de las mariposas? Que jamás había conocido estos bosques. Imagínate, para cuando comience la migración invernal hacia México, varias generaciones de verano habrán vivido y muerto, y serán las tataranietas de los migrantes del año pasado las que realicen el viaje. Sí, claro, son las mismas. De noviembre a marzo. Tenemos todavía tiempo para venir. Marzo inclusive es mejor que ahorita, porque en marzo la temperatura es más alta. Es más alta y vemos millones, millones de mariposas salir de sus enjambres, de sus racimos. Muy llamativo. De la mariposa monarca es el color blanco, verde y naranja. Si tú vienes y te pones aquí, te vas a tapizar de mariposa monarca. Así es que los esperamos en marzo con esa ropa. A vos te daría miedo. Existen muchas acciones. No, te imaginas un de blanco y que toda la mariposa se le pegue así. Tan chévere. Y uno tomarse una foto. Lleno de mariposas. Sería genial. La gente nos ayuda a monitorear, se llama ciencia ciudadana. La gente se dedica a estarnos diciendo por dónde está pasando, cuántas están viendo. Es decir, se trata de monitorear cómo es que están las poblaciones en el Colmán. Mucha de ella busca la humedad y se viene hasta acá. Busca la humedad del agua. Entonces, nosotros, al estar aquí moviéndonos, podemos aplastar alguna accidentalmente. Aquí el cuidado principal es respetarla, en no molestarla, no hacerla volar innecesariamente porque ella gasta energías que no requiere ella. Porque no hay que... Cuidando las cuidas. Porque recordemos que nosotros somos los que invadimos su hábitat. Claro. Somos los invasores. Tenemos que respetarlas. Su promedio de vida es de 8 y 9 mesecitos cada una de ellas. Tratamos de salvar la vida. De hecho, el año pasado tuvimos 2.91 hectáreas y este año tuvimos alrededor de 6 hectáreas. Entonces tuvimos un aumento casi de 4 hectáreas. En 1998 fue cuando tuvimos mayor número de mariposas y
fueron alrededor de 18 hectáreas. Pues en sí, la mariposa monarca, su alimentación, como ahorita está volando, ella va, viene, sale de sus racimos para buscar agua, flores. Y mira, todo eso parece hoja. Y el agua para hidratarse, que son esos dos elementos vitales. Ahorita, de día, eso ya se va a volar toda la superficie para abajo. Después, a las 3 de la tarde, baja la temperatura, vuelve a subir para concentrarse otra vez entre sí para formar racimos enormes. Mira, o sea, estas cosas que se ven como amarillas son las mariposas. Allá arriba hay mucha mariposa. En el agua está el arroyo tapizado de mariposa. Aquí a la latitud. Hoy es un buen día, ¿no? Excelente. Todos los días que son soleados está excelente. El día que es nublado, aunque sea de día, si está nublado no vuela porque hace mucho frío. La coordinación de las especies salvajes para actuar en grupo. Esta es tan alucinante como ver la migración del cielo. No, qué cosa tan hermosa. La verdad, muy fascinante. México, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila. Yo creo que lo primero que quisiera hacer en México es ir a ver eso. Pero no, eso no se da. Mira, y en marzo. Marzo, me imagino que abre en marzo. Ay, cumpleaños es ir para allá. No, está hermoso, pero mira, no. Quedé encantadísimo con esto. Está súper hermoso. Pero yo digo que a ti te da miedo. Mágico más cercano a los santuarios de la mariposa monarca. No sé, porque a mí sí me da miedo como que huelen así tan cercano. Pero se ven tan hermosos. Agandía es también el modelo clásico de los pueblos mineros mexicanos de grandes iglesias, casitas con techo de teja y montañas siempre verdes. Haber sido uno de los principales pueblos mineros de la región, le regaló un conjunto arquitectónico de estilos impresionantes. No sabíamos de la existencia de Agangueo. Comienza tu recorrido a pie recorriendo las calles empedradas que suben y bajan entre casas porfirianas. Hermoso. Algunas con techos de tejas que hablan de la hospitalidad de un pueblo trabajador. Y las calles se ven limpias, bonitas. Y sigue caminando, la iglesia es muy hermosa. Observa su estilo neogótico que data el siglo. Sí, dentro de un... Muy hermoso. Grande la iglesia. ¡Visiten a Agangueo! Bueno, vamos a visitarlo. Ya quisiera ir. Está hermoso. Agangueo. Historia y evolución de Agangueo, Michoacán, pueblo entre montañas. Agangueo está enclavado en una alta sierra boscosa y ha sido declarado pueblo mágico por su riqueza cultural y natural. Mineral de Agangueo se desarrolló a partir de su establecimiento en 1792. Como uno de los principales centros mineros del país. Logró un crecimiento en la región por sus ricos recursos naturales de oro, plata, cobre y plomo. Tiene uno también. Está relajante. Es garbanzo. El garbanzo es algo que se le pone a la comida. Bien. Pero esto es como está fresco. Está tierno. Lo vas a probar. Gracias por viajar con nosotros. Suscríbete para que sigamos visitando las bellezas de nuestro México. Bueno, la verdad, me dejó súper impresionada. No, el Prieto, gracias por recomendarnos este video. Sí, creo que no me arrepiento de haberlo buscado. No, está buenísimo. Se ve genial. O sea, es una maravilla ver la cantidad de mariposas en ese parque. ¿Estás seguro que tú no habías visto nada del video antes cuando...? No, no, no lo miré. O sea, medio vi que eran mariposas, pero pues no dije, no lo voy a ver porque pues se pierde como la magia, ¿sí? Entonces dije, no, lo descargo y lo reaccionamos. Pero no lo llegué a ver. O sea, vi que eran mariposas y dije, ah, va a estar interesante. Pero no pensé que tan interesante. No, está bacanísimo. Hermoso. Yo soy criado en el campo, como dije anteriormente, y una de las cosas que uno pues disfruta de estas mariposas, pero no había llegado a ver una cosa así. Es que es impresionante. Nunca. Impresionante. Yo la cantidad. Y más cómo las cuidan, las protegen. O sea, son conscientes de lo que tienen y lo cuidan. Lo bueno de lo malo es que no se da cada año o todo el tiempo, sino es esporádicamente. ¿Sí? Sí, porque es mientras el invierno. Sí, prácticamente, pero... Pero si sea cada año, amor, porque cada año hay invierno. Sí, pero lo que dijeron fueron los años. ¿Cómo así? O sea, dieron los años, las épocas más o menos, como tres épocas,
en que han habido muchísima afluencia de mariposa. Sí, o sea, en el invierno. Ya. Cuando hay cada invierno, cuando, pues, yo sí quisiera saber cada cuánto se da esto. ¿Sí? Sí quisiera saber, en sí. O sea, más o menos es a principio de año, porque dijeron como que abril-marzo. ¿Cada cuánto se da? ¿Cuánto, la duración más o menos son 2 meses? Más o menos, o sea, según deduciendo. Ajá, 2 meses. ¿Y si se da en todo el sector o se da solo en una zona selvática? No. ¿En Agangueo? Sí. ¿Si se da solo en Agangueo? ¿O se esparce en toda Michoacán? Sí, ay, ya sabe. Pues, sí, él nos dijo que Michoacán, y dice, oiga, que Agangueo, Michoacán. Ya entonces, sabe, ya Michoacán sabe. Sería como el departamento. Como, la como el municipio. Como la capital. Como el municipio, ¿no? El municipio o el estado de Michoacán. Es un estado. Allá en México son estados. Son 32 estados. Entonces, el estado y los otros serían como ciudades o pueblitos. Mira que 32 estados, casi lo mismo que Colombia. ¿32 departamentos? Sí. Sí. Pero. Qué coincidencia tan berraca. Sí. Pero Michoacán es estado o vendría siendo como un municipio acá. Como un municipio. Como un municipio. Pero acá son departamentos. No, amor, pero digamos los departamentos tienen municipios, sí, ¿no? Y los municipios tienen veredas, ajá, tienen... Ajá, como está acá. Ajá, entonces no sé si vendría siendo un municipio o un departamento. Pero no, de verdad está buenísimo. Muchas gracias por recomendarnos el video. Está interesante. Esto nos permite llegar y penetrar más, un poco más con su cultura, conocerla un poco más. Sí. Y en cualquier momento también le estamos mostrando también la cultura de nosotros. Sí, sería chévere. Pero además, porque son cosas que de pronto uno no hubiera podido saber por sí mismo, ¿sí? O sea, son cosas tan importantes porque fue declarado patrimonio. También, algo que rescato de esto son las calles del pueblo. Hermosas. Hermosísima. O sea, como que conservaron. Es como, sí, las calles se ven como en piedritas. Uh-huh. Las, sí, casas. Las casas, hermosas, la iglesia. Organizadas, sí. Y tienen avisos como que no haga ruido. Y están, sí, durmiendo. Él mismo nos dijo que al principio, cuando iban hacia allá, tuvieron que bajarle la velocidad al auto porque podían estrellarse con mariposas y matarlas. Entonces tenían que ir más despacito. Bacanísimo. Bacán, hermoso. Bacán. Los felicito. Felicito al pueblo mexicano por, sí, todo eso. Son más de 130 millones de habitantes. También los visitan más de cientos, miles y miles de millones de mariposas. Hay una canción que dice mariposa. ¿Cuál? Mariposa traicionera. Es como una mariposa. Bueno. Si te posas va a ser un boca. Fácil y ligera de que te provoca. Esa es mariposa traicionera. Bueno. Buenos, no siendo más bueno, por hoy. Bueno, espero les haya encantado este video. Y si no conocían esto, espero hayan llegado hasta aquí y hayan visto todo el video porque está genial. Sí. Y los invitamos a ir al canal de Jorge de León. La verdad, León. Hay videos muy, muy interesantes que creo que vamos a mirar reaccionando aquí para que ustedes también los vean. Si no los han visto y si los vieron para o que... lo conocen, por favor, díganos qué se siente esa experiencia de ir a visitar estas mariposas. Sería genial saberlo. Desde su experiencia. Yo quiero que este video lo vean colombianos. Sí. Personas de Chile, genial, de Ecuador, Panamá. Para que conozcamos nuestro mundo. Claro. Sí, son cosas, ¿ya?, tan bonitas. Es que bacano sería ir a hacer un encuentro allá. Sí, sería genial. Bueno.